Bé, després d'haver parlat en una part de les abanderades del bàndol cristià en les festes de morts i cristians d'ací de la localitat d'Ibi, anem a continuar coneixent a més abanderades, en este cas també del bàndol cristià. Elles són, i anem a canviar d'idioma al castellà per respecte a d'elles, són Paqui Sánchez, que és l'abanderada de la comparsa Guerreros. Paqui, que además este año, bienvenida primero, que además este Buenas. año tenéis la capitanía también, ¿no? Vaya acumulación. Sí, la capitanía nos ha tocado. Bueno, es lo Es que va con bueno, la es lo que hay. fiesta. Y también tenemos a su lado a otra Paqui. Hoy os hemos traído, o habéis venido aquí las dos Paquis juntas. Sí, Ella es sí. Paqui Telles. Tecles. Tecles. Mira, Paqui Tecles, perdona. Sí. Falla la letra. Ella es de la comparsa Cides La Bandera también. Bienvenida, Paqui. Hola. Bueno, acabamos de hablar con vuestras compañeras y ya hablaban un poco de sensación de nervios, ¿no? De ese gusanillo por dentro que recorre el cuerpo de cada festero cuando se acercan las fiestas, ¿no es así, Paqui? Sí, ya se nota que se va acercando a las fiestas y estás un poco nerviosita. Pero la gente te pone nerviosa. Ya lo tienes todo y te pregunta y está todo ya previsto, pero sí, te pone un poquito nerviosa porque ya se va acercando todo y te pone nerviosa. Sí, esto es una. Ya no hay marcha Es atrás, que ya ¿no? no hay marcha atrás. Paqui, en unos días lo mismo, ¿no? Tú también te pasa lo mismo, te pilla la gente por la calle porque al Sí, final los vecinos lo sabrán todos, todo el ¿no? mundo te pregunta, te dice, ay, ya te queda poquito, y cómo lo llevas todo, y cómo van los nervios, y Pues siempre yo siento te. preguntar por esto, pero aprovechando si le damos respuesta a la gente que nos para por la calle, ¿cómo lo lleváis todo? Pues claro, te preguntan, ¿cómo lo llevas? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo? Y eso es mucho jaleo, y eso es, y yo digo, a ver, todo conlleva todo, porque no es todo, aunque lo sepa, yo en mi caso, yo vine aquí en el año 69 y ya me mezclé en la fiesta, o sea que conocí a mi marido, jovencita, en una fiesta que se hacía, por cierto, los guerreros, a la mujer, a honor a la mujer, y entonces se hacía una cena, y entonces mi amigo me dijo, pues que tienes que venir, y yo le contesté, vale, y fui. Y entonces, desde el año 69 llevo con mi marido. En Además, la fiesta, ¿eh? viniste, me imagino, de Sí. Andalucía, ¿no? Y directa a los Y moros y directo a los cristianos, moros y cristianos. porque allí no es algo muy común. No. Bueno, sí, también se hacen, ¿eh? En Sí, digo, no Cuya es de muy común, Baza, sé que se pero hacen, pero no sí. es muy No, no, común. no, no, como aquí no. Tan intenso como aquí no. Menos. Paqui, como tu tocaya, me dices que te Sí. hablo en castellano, lo cual me da a intuir que Sí, también sí. vienes de fuera, ¿no? ¿De dónde vienes y cuál es tu historia Bueno, con las fiestas? yo vengo, bueno, soy de Alcoy. Lo que llevo aquí viviendo en Ibi, 26 años ya aquí. O sea que ya me considero más de Ibi que de Alcoy. Entonces, pues las fiestas para mí estas fiestas son muy bonitas y me gustan mucho. Bueno, Paqui, aprovechando al hilo de esa historia tan bonita que nos contabas, ¿qué es lo que te enamoró? ¿Qué te llevó a entrar directamente en la fiesta y luego seguiremos, claro, con vuestro cargo? ¿Ahora o cuando yo Primero entré? antes, y si Primero te parece, me antes. comentas Antes, para ir al antes, cargo antes. ahora, sí. Pues, a ver, y ya seguimos y ya me hice novio, novio de mi novio. Y entonces ya, pues me iba gustando las fiestas, pero yo soy una persona, he salido 3 veces, ¿no? Aquí en Ibi, pero no soy de salir, no soy yo soy más de ayudar, de empujar. Todo eso, pero yo de salir de abanderada no me lo esperaba, porque en mi caso no había capitán y no había capitán y una a la boca pues se tiene a veces que callar. Y yo misma pues veo que en el trabajo comenté que no hay capitán, pero a ver, ¿cómo no en 3 días que falta y no hay capitán? Una persona que conozco, un amigo, y era de la directiva del año pasado. Y entonces dice, no hay capitán, que no hay capitán, y yo dije, pero vamos a ver. Había ido, tenéis que ir, yo le contesté, tenéis que ir, tenéis que enseñar ahí a personas que verdaderamente le gusta la fiesta y es festero, festero, porque todo el mundo le gusta la fiesta, pero para empeñar el cargo de capitán, todo el mundo no está preparado y le faltó tiempo para empujar, subir, comentárselo a otro amigo, mi marido trabajamos juntos los cuatro y entonces fueron a buscarlo a él, mi marido le dijo que no, luego le dijo, por ir a fulanico menganico, tampoco,
Ah, no, yo le contesté, digo, es que, dice, es que hemos ido dos veces a uno y no han dicho que no. Yo digo, tenéis que insistir una vez, dos veces, tres veces, aunque sea seis veces, pero tenéis que insistir, porque hasta la fecha que estamos sin capital, y mira por dónde mi marido le tocó. Mira, pero pues, yo le tocó, pero yo pensando que tengo una hija que este año hace 10 años que salió abanderada, y ella, yo pensaba que iba a salir, pero está en Madrid trabajando, y me dijo, mamá, conmigo no cuentes. Y me dijo unas palabras muy bonitas. Me dijo, imagínate si eran bonitas, para ponerte así, claro. Me dijo, mamá, mira, como un buen capitán, como es el papá. Es que me emociono. Sí, 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 eso es lo bonito de la fiesta, sí. Como un buen capitán, como es el papá, necesita a su mujer a su lado. Uh-huh. Por lo tanto, conmigo no cuentes. Y yo soy de muy, muy festera, pero yo de salir no, y entonces ya no me podía echar atrás. Yo, Dios mío, si no sé ahora quién es, quién acompaña a mi marido, pues nada, me ha tocado a mí. sin eso, pero lo llevo muy bien, tengo mucha ayuda por parte de la comparsa, las amigas. Fíjate que salen mis amigas de cuando yo era pequeñita, ¿eh? Cuando yo vine aquí, ahí vine del año 69. Les habrá hecho mucha ilusión. Que eso es una ilusión bárbara, porque claro, fíjate en la situación que estamos, y ya mayores, que, uh-huh, que mi edad ya no son como las jovencitas. Entonces, han hecho un esfuerzo muy grande, y eso es una cosa que no te puedes imaginar. Uh-huh. Que eso es muy bonito. Eso es, no sé, más que tú ser abanderada. Me estoy enrollando un poquito, ¿eh? Aquí, tu historia con el tema de ser abanderada. No sé si será tan emocionante como la que nos ha contado. Lo de ser abanderada, bueno, yo siempre he estado pues detrás de mi marido y mis hijas, que así han estado siempre en la fiesta, en los CIDES. Mis hijas pues fueron delegadas infantiles, mi marido también ahora tiene un cargo de delegado, y a través de que este año celebramos las bodas de plata, el día 15 de julio de este año, me quiso regalar el ser abanderada de la comparsa. ¿Y cómo ves ese regalo? Maravilloso, muy bonito, muy bonito. Bueno, pregunta obvia. Tema preparativos, estamos a nada. ¿En qué se va a cimentar, digamos, vuestro cargo, como en tu caso primero, Paqui, como abanderada de los guerreros? Pues vamos a ver, pues una cosa normal, una cosa corriente, tampoco te vas a salir de todo, pero claro, al salir mi hija y ya sabes más o menos dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir, ¿me entiendes? Entonces, no me está costando mucho, ¿no? La verdad que no. Si eres toda la vida festera, no te cuesta. Ahora, la persona que no ha sido nunca, nunca, y ha salido porque le ha hecho ilusión, eso cuesta, ¿eh? Eso no es, si no tienes ayuda, eso cuesta un montón. Uh-huh. Eso no es llegar y decir, ya está, no, eso cuesta bastante, pero un montón, bastante. Sí, pero son muchas cosas, ¿verdad? Porque tienes que atender a lo mejor a 40 sitios diferentes y al final hay todo, sí, un año, pero se te va. Pero acudes, ¿eh? Te da tiempo. Uh-huh. Que si la una no ha encargado el ramo para las nenas, que se le ha olvidado. Que si la otra las camisetas del día de la entrada no las tienes. Tienes que estar tú encima de todo. Y 50.000 cosas, trabajando, con el móvil, que no te vean con el móvil. Una serie de cosas que dices, pero bueno, ¿cómo esto yo lo desempeño? Luego, a lo mejor, cuando pase todo, dices, ¿todo esto lo he hecho yo? Y sí que lo haces, sí, por supuesto. Pero la mujer tiene que ser muy valiente para hacer todo eso, muy valiente. Y aquí en IBI hay festeras, muy festeras y valientes, ¿eh? Como vosotras, seguro, ¿no? Pagui, ¿tú cómo, en tu caso, cómo va? ¿Cómo va? Los preparativos. Los preparativos, pues lo mismo, llevándolo todo, pues estoy trabajando a la misma vez que voy, que si la modista, que viendo cosas de peluquería, viendo cosas de mi boato, preparando para mis hijas. Es mucho el trabajo que se hace, pero que lo estoy haciendo con... No me está costando nada porque me gusta mucho y tengo mucha ilusión. Cumpliendo con el dicho ese que dice de sarna gusto, sí, no pica, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy muy, muy orgullosa de la comparsa que tengo y no me está costando nada. O sea, que tengo también mucha ayuda por parte de mi familia y...
Sí, eso estoy llevando bien. Me imagino que, como comentaban también vuestras compañeras, eso es algo básico, ¿no? Contar con un grupo de gente, ya sea familia, amigos, que estén detrás y al final tener a alguien de donde tirar, ¿no? Para, claro. aunque intentes llegar a todos, me imagino que siempre habrá algo, y más si estás trabajando y etcétera, sí, sí. etcétera. Me imagino que será complicado. Cuesta un poco, un poquito, un poco. Pero bueno, se conlleva. Un momento, porque bueno, lleváis muchos años ya de festeras, pero un momento que os llame especialmente la atención, tanto de fuera, pues imagina, de fuera me refiero, de fuera del papel de abanderada. Pues ahora de dentro, ¿qué es lo que puede cambiar? Puede cambiar. Uh-huh. A ver, de cambiar no puede cambiar. Es una, te motivas, es una cosa que te da aliciente, que te da, tienes 50.000 problemas en la cabeza de todo, pero esto te motiva, esto es una motivación que yo qué sé, tanto las jovencitas como la mayor, que yo soy la mayor de todas, fíjate que una me lleva casi 40 años, pues imagínate, eso es muy bonito, eso cambia todo, te hace abrir más el corazón, te hace más estar más contenta, estar un año feliz. Y al año siguiente, pues también, por supuesto. Pero que toda aquella que quiere salir abanderada pueda hacerlo. Porque es muy bonito. Es muy bonito esto. Es una cosa, igual que cuando te vas a casar, los preparativos y todo, de emoción y de todo, muy bonito. Ah, me ha gustado ese símil. Paqui, sí. Tecles. Sí. La camaradería que he visto, porque antes de grabar este programa estabais ahí fuera todas juntas y todo, ya lo han dicho sí, ellas, sí, como si fueres sí. un grupo somos, de amigas, aquí no hay somos, somos más que nada amigas, aquí somos eso, una piña, nos hemos ido conociendo durante todo el año y nos llevamos todas muy bien y podemos, el hecho de poder compartir con ellas lo que estamos sintiendo, es te hace una unión. Hacemos una unión entre todas. Pues para acabar este espacio con vosotras dos, si os parece, igual que hemos hecho con vuestras compañeras, y teniendo en cuenta que cada comparsa es diferente, quiero que, digamos, me apuntéis un poco por dónde irán los tiros de vuestros trajes, porque venís de dos comparsas que son guerreras, ¿no? Entonces, cristianas y guerreras. A ver, es muy difícil, el traje cristiano es muy difícil, porque... innovar, ahí no puedes innovar nada, porque el traje típico cristiano es que no te puedes, a ver, ¿qué innovas? Sí, de más guerrera, del estilo de los años 50, de los 30, de los 40, pero el traje típico cristiano es el mismo. Pero bueno, yo en mi caso el día de la vis llevé un traje, pues guerrero, ¿me entiendes? El día de la entrada va a ser más señorial, más elegante, ¿me entiendes? Más otra cosa. Más de reina, a lo mejor. Más de reina, ¿me entiendes? Más de reina. Más bonito, más elegante. Son los dos bonitos, pero más elegante. Es como un estilo diferente. Sí. Paqui, ¿y en tu caso? En mi caso, pues voy a también a, como decían las otras abanderadas, yo voy a innovar también a la hora de sacar el típico, lo típico de siempre, que también he buscado la historia a través de internet y a través de mi modista. Hemos buscado algo diferente a lo que siempre se ha querido sacar, porque también es difícil, porque está todo muy visto. Entonces creo que es algo que va a innovar. Sí, es la no la parte mala, pero como es, las fiestas pasan todos los años y todos los años hay abanderadas, pues al final también hay que intentar un poco ese reciclaje. Ese de cambiar un poco bastante. Lo que... Muy bien, pues Paqui Sánchez y Paqui Tecles, un placer haberos tenido aquí durante, haber compartido este ratito previo a las fiestas. Gracias. Y como hemos hecho con vuestras compañeras, desearos lo mejor para que tengáis unas fiestas inmejorables, de verdad. Muchas gracias. Bueno, y no se vayan, porque encara, al final nos lía ya en tan cambio de lenguaje. No se vayan, porque encara tenéis más carrex de así en las festas de Morros Cristians de IBI que tractar, y seguro que son molt interessants. Fins ara.